Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Esta es la palabra de una historia del Necronomicon, el origen de esta palabra del libro de los muertos en español y en las películas como I'll Be Dead. Y ahí comienza el video y bienvenido más. Y no se olviden seguirme para más videos como estos. Aquí comienza. El Necronomicon es un grimorio ficticio ideado por el escritor estadounidense H.P. Lovecraft, uno de los maestros de la literatura del terror y de la ciencia. Es así mencionado por el círculo lovecraftiano como August Derleth o Clark Ashton Smith. Desde entonces, el libro ficticio inspirado en las películas y la inspiración de diversos nombres de igual título. La etimología del Necronomicon es más transparente de lo que aparece, aunque la fórmula no está bien testimonia del griego antiguo, que usa neologismos en acrónimos como el relativo a la ley o la ley de los muertos. Una carta de 1937 dirigida por Harry Fisher, Lovecraft revela el título del libro se le ocurrió durante un sueño. Una vez despierto, hizo su propia interpretación de la terminología. A su juicio significa la imagen del área de los muertos, pues en el último elemento, icon, quiso verle la palabra griego con imagen. En una descripción fue escrito como un libro de saberes arcaicos y de magia ritual, cuya lectura provocó la locura y muerte. En los cuentos de Lovecraft y sus continuadores aparecen como un registro de fórmulas olvidadas que permite contactar con entidades sobrenaturales y un inmenso poder de los antiguos. Este libro aparece en gran parte de los escritos de Lovecraft, a quien cita otros libros como el Delmis Mysteries. Lovecraft ordenó un origen inusual con abundancia de datos para darle más credibilidad. Cuenta como en 1950 fue traducido al griego por Theodorus Philetus y adopta el título del actual griego Necronomicon. Tuvo una rápida difusión entre los filósofos y los hombres de ciencia. En la Edad Media, sin embargo, los horrendos sucesos que se producían en torno a este libro hicieron que la Iglesia Católica lo condenara en el año 1050. Ahora, en la cultura popular, el Necronomicon o el libro de los muertos hace apariciones menores en películas, en novelas, en juegos de mesa y en videojuegos también. Otra, en la serie de películas como I'll Be Dead se le mencionan con el nombre Necronomicon Ex Mortis. Javier Torres de Ugarte, autor del género fantástico, lo utiliza como elementos de la trama del libro eterno. En el videojuego de Binding de Isaac Rivet, el Necronomicon es como un objeto que el jugador puede usar. En la serie Relatos de Historia del Terror de Ultratumba, en el capítulo Magia Negra, se hace alusión del libro Necronomicon, causante de un despertar de demonios que atormenta a una mujer. También he mencionado que en el capítulo 2 de la primera temporada de la serie de terror Monster of Terror, llamado Dreams on the Witch House, en el videojuego Kingdom Come Deliverance, aparece el Necronomicon como un libro prohibido, muy difícil de tener, ya que este libro está resguardado a seguridad por monjes en un monasterio. Y con estos son unos datos sobre el Necronomicon Ex Mortis, o Necronomicon del libro de H.P. Lovecraft, realizado por este mundo ficticio de los seres lovecraftianos. Y eso es todo con este video. Este es un video corto debido a la continuidad que no he podido seguir subir videos, así que decidí subir este video corto sobre esta biografía, se puede decir, que de Necronomicon. Así que eso es todo para más videos. Si te gustó, no olvides seguirme, comentar, compartir y darle like a más videos. Seguirme en mis redes sociales. Por si acaso quieres ver más videos y quieres tener algunos datos de los siguientes videos que voy a subir, puedes ver también en mi Instagram, que voy a subir ahí. Y eso es todo. Así que muchas gracias a todos de mi parte. De mi parte, un gran abrazo. Y nos vemos hasta pronto.